Muy buenas noches. Vaya confesión que hizo hoy el presidente López Obrador. Dijo que cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, él, el presidente de México, le llamaba para tirar línea de los casos que le parecían más importantes para que a su vez Saldívar alineara a los jueces encargados de los temas. Esta revelación la hizo López Obrador. Al criticar que un tribunal le haya concedido la presión, prisión domiciliaria al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Es una confesión monumental. Es la confesión de varios delitos, porque incluso dijo que cuando las averiguaciones previas no estaban bien integradas por la fiscalía, el presidente le pedía al ministro Saldívar que hablara con los jueces para que pasaran por alto eso y que se sentenciara a los señalados como responsables. Que si estaban mal las horas de las detenciones, pues que no se fijaran en eso. Esto es todo lo que López Obrador lleva años criticando: la confesión de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en realidad era una chichincle del presidente de México y que se usaban a jueces de consigna para resolver los asuntos que quería el presidente, conforme lo quería el presidente. Por si este escándalo no fuera suficientemente mayúsculo, hoy Saldívar es vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, El que era presidente de un poder supuestamente autónomo e independiente se convirtió en abierto propagandista del gobierno y su candidata. Por eso López Obrador y Claudia Sheinbaum quieren cambiar la constitución. Por eso se quejan tanto de la Suprema Corte. Porque lo que en el fondo quieren es que el presidente o la presidenta pueda levantar el teléfono. Y ordenar quién se va a la cárcel y quién no. De ese tamaño, el autoritarismo. Ve usted la confesión de López Obrador. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la corte había más recato todavía cuando había un asunto así de ese tipo de este tipo nosotros respetuosamente interveníamos La barra mexicana Colegio de Abogados reprobó la intervención la injerencia del presidente López Obrador en el poder judicial a través del entonces presidente de la Corte Arturo Saldivar en un comunicado enfatizó que las acciones descritas por el presidente de la República en su conferencia el día de hoy implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial. Otro párrafo dice textual, reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la Suprema Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. También criticaron los ataques contra la ministra presidenta Norma Piña motivados por defender la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora? Que Saldívar explique cuáles fueron todos esos casos en los que López Obrador le dijo cómo quería que los jueces fallaran. Y a ver qué consecuencias legales tiene esa confesión. López Obrador está molesto porque salió de la cárcel Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, pues que se, se había vuelto el ícono del combate a la corrupción del pasado. López Obrador no tiene por qué estar molesto por esto. Él hizo un pacto con Lozoya para dejarlo libre a cambio de que llegara a México... Y hablara mal de la oposición aunque no tuviera pruebas. Recordemos que a Lozoya lo detuvieron en España en 2020 porque su papá, el papá de Lozoya, negoció su entrega con el fiscal Gertz Los Lozoya se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía para señalar a otros presuntos involucrados en los sobornos y el lavado de dinero del caso de Brecht. Y lo que hizo fue embarrar a los enemigos favoritos del presidente. Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, legisladores de oposición, hasta la periodista Lourdes Mendoza. Fue tan burdo que la declaración de 63 páginas de Lozoya tenía hasta diferentes tipos de letra, o sea, como incrustados, ¿sabes? como pegotes, párrafos repetidos. Y por esto Lozoya consiguió trato especial del obradorato desde el inicio. No lo fotografiaron al llegar a México, en lugar de estar en una celda, estuvo en un hospital por una supuesta anemia. Luego, luego le dieron la prisión domiciliaria. Lozoya fue un recurso que utilizó López Obrador. Su detención y sus escandalosas declaraciones contra la oposición ayudaron a levantar la popularidad del presidente que se estaba desplomando porque la llegada de Lozoya a México fue justo después de los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos y justo después de la desastrosa gestión de la pandemia, del arranque. El pacto de López Obrador con Lozoya fue sencillo. Tú vienes a México, despotricas contra la oposición y te vas a tu casa con brazalete. El problema para López Obrador es que Lozoya de ser, pasó de ser el símbolo de la lucha anticorrupción del gobierno al símbolo de la impunidad y los pactos de López Obrador con el pasado, porque en 2021 a los Lozoya se le ocurrió ir a comer pato laqueado a un lujoso restaurante de la Ciudad de México, y la fotografía de Lozoya comiendo pato tuvo un altísimo costo político para López Obrador. ¿Qué hizo el presidente? Lo regresó a la cárcel. O sea, si Lozoya no hubiera ido a cenar pato y la periodista Lourdes Mendoza no hubiera estado ahí para tomarle la imagen, los Lozoya hubiera estado feliz en su casa de qué se queja el presidente? ese fue el pacto que hizo originalmente con lozoya. más de tres años después de la cena del pacto, la fiscalía, a decir del juez, no pudo sustentar las acusaciones contra lozoya ni contra otras personas y el caso poco a poco se fue descafeinando hasta que ahora le volvieron a otorgar la prisión domiciliaria a emilio lozoya. el presidente está muy enojado? no tendría por qué? Ese fue el pacto al que él llegó. La Fiscalía seguramente va a apelar, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Todos los casos los perdemos. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes. No, sí hay muchas pruebas. Pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones. Están en eh, franca impunidad. O sea, eh, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa. Siempre hay un pretexto. El vocero del presidente López Obrador. El mariscal de la guerra contra la libertad de expresión, Jesús Ramírez, ya está en la lista de Morena para tener fuero. También está el caricaturista El Fisgón, monero de la jornada, consentido amigazo del presidente. Lo mismo un personaje muy activo en redes sociales llamado Jorge Gómez Naredo. También está en la lista camino al fuero Víctor Hugo Romo, exdelegado en La Miguel Hidalgo que salió con acusaciones de corrupción y ahora es él quien dice que Sochil Gálvez es corrupta. También, con medio pie en el fuero, el hermano de López Obrador, al que le dicen Pepín, el único hermano de López Obrador que no ha salido en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo, hoy Morena definió varios nombres de sus candidatos a diputados y senadores por la vía plurinominal, es decir, los que no tienen que hacer campaña. Fue una tómbola, un sorteo. Para diputados quedaron José Ramiro López Obrador, Jesús Ramírez, Víctor Hugo Romo. El tal Naredo. También salió Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, el que le abrió la puerta al crimen organizado de Michoacán. Arquímedes Oseguera, expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien estuvo dos años preso por secuestro, extorsión y nexos con la delincuencia organizada. Y salió en un video en una reunión conservando Gómez Latuta, fundador de la familia michoacana, que está en el penal del altiplano. Ese va a ser senador de Morena. Perdón, diputado, porque para el Senado van eh, Rafael Barajas, el Fisgón, también el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Santiago. Toda esta retaíla de impresentables seguramente van a tener fuero el próximo sexenio, porque son los que entran casi en automático en los porcentajes de votación que va a tener Morena, seguro van a entrar. Quienes no salieron sorteados, Elenita Ponatowska, Paco Ignacio Taibo. Adán Augusto López, Epigmenio Ibarra, pero su esperanza no está del todo perdida porque si el presidente los quiere en el Congreso, van a quedar en el Congreso porque aún están pendientes de definir las candidaturas plurinominales del Consejo Nacional. O sea, es que son de Las candidaturas en Morena se supone que son sorteadas, pero al final, si López Obrador quiere que estés en la lista, vas a estar en la lista. Y esas listas finales, por ley, se deben dar a conocer mañana antes de la medianoche al dirigente nacional de morena le preguntaron si entre los candidatos iba a estar algún priista como el exgobernador del estado de méxico alfredo del mazo o la candidata que fue la ex candidata al gobierno mexiquense, alejandra el moral y esto contestó ni del mazo ni del moral van a ser candidatos de morena es un hecho que alejandra el moral no se va a morena porque hoy se sumó al equipo de campaña Xochil gálvez en sus redes sociales subió una foto con la panista y escribió: Se les dijo y se les avisó, valiente y congruente, firmes con la Alianza Fuerza y Corazón por México. Ayer Del Moral renunció a ser candidata a diputada plurinominal por el PRI y con la carta dejó muy claro que su pleito fue con el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Alito Moreno, quien cada vez más acumula priistas que le reclaman que no les cumple, que los traiciona. En cambio, Mario Delgado, el dirigente de Morena, no descartó el nombre del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, como posible candidato. Hoy el Tribunal Electoral Federal dio un segundo carpetazo a la denuncia de supuestos moches para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Por mayoría de tres votos a dos, los tres votos fueron de los magistrados, Mónica Soto, la presidenta del tribunal, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, el tribunal rechazó investigar el presunto financiamiento ilegal que denunció alguien del propio gobierno obradorista, la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. Los magistrados Janino Talora y Reyes Rodríguez se opusieron al carpetazo. Decían que el INE no pidió información a San Juana Martínez para comprobar sus dichos, que debería de investigarse. En enero, San Juana Martínez confesó que desde la Secretaría del Trabajo le dijeron: Te vamos a dar 150 millones de pesos de liquidación para los trabajadores de Notimex pero el 20% lo tienes que guardar para la campaña de Claudia Sheinbaum, unos 30 millones de pesos de moche. Tras la confesión, la oposición pidió que se investigara el caso, pero el INE y el tribunal se negaron. El argumento es que no hay elementos más que los dichos de San Juana Martínez, una funcionaria que, por cierto, era de las consentidas de López Obrador. Hoy Claudia Sheinbaum tuvo una reunión de altísimo nivel. Estuvo con Larry Fink, una de las principales figuras del sector financiero del mundo es la cabeza de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta. En su cuenta de X Claudia Sheinbaum puso una foto y escribió: "Me reuní con Larry Fink, politólogo, empresario y financiero estadounidense, presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo. Hablamos del momento mexicano y le agradecí mucho su visita". Esta pues puede considerarse una señal muy importante de Claudia Sheinbaum a los mercados financieros, muy relevante. El expresidente Vicente Fox regresó hoy a la red social X después de que le desaparecieron su cuenta en noviembre de 2023 por insultar a la empresaria Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey y esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García. Fox publicó varios tuits, en uno de ellos se refirió a la morenista Claudia Sheyman, puso, hola mi querida Claudia, ¿dónde andas perdida entre la multitud? ¿Qué poca aspiración tienes para ser presidenta de este país? Ni personalidad, ni tienes las cualidades, menos las capacidades. Y lo peor, cero convicción democrática, cero convicción libertaria, cero compromiso con quienes menos tienen en este país. Claudia Sheinbaum respondió con unos emojis de risa. Y luego el tweet de Fox fue borrado. El expresidente también publicó un video de unos cuantos segundos para referirse a las elecciones de junio de este año. Estamos a la altura a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Bendita sea Dios, estamos en marcha para liberar a nuestro país. La candidata presidencial de la oposición, Sochil Gálvez, anunció que pese a la violencia en el país, ella va a visitar las 32 entidades durante su campaña. Quiero ir a zonas especialmente complicadas. Justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo. Justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar. En la mañanera de hoy al presidente le preguntaron sobre la violencia en México, el riesgo que corren los candidatos de que los secuestren, de que los asesinen. ¿Y qué contestó el presidente? Pues que en el fondo la víctima es él que él necesita un blindaje contra la desinformación porque el hashtag de narcopresidente Amlo ya lleva muchos días en las redes sociales y la prensa lo critica y bueno pues no puede faltar se quejó de mí no, no hace mella yo estoy pensando que solo hay que explicarlo cómo funciona pero ya no sacar aquí a Loren ni sacar a este al a Reforma y, y al Universal porque les hacemos este, propaganda y porque el, la conferencia esta es, no es para presumir, pero tiene su nivelito, la ven muchísimo en México, en el extranjero, tienen empresas constructoras, tienen eh, empresas que se dedican o se dedicaban a venderle al gobierno bienes. Proveedores, bueno, hasta de medicina. Loret estaba metido. Hombre, nos deja de mencionar y se le desploma el rating al presidente de la mañana. No, ya en serio, a ver, una vez más el presidente sugiere que yo estoy involucrado en la compra-venta de medicinas. Es mentira, es una enorme mentira, lo repito otra vez, no tengo ni he tenido ningún vínculo con alguna empresa que venda medicinas. Los que coyotean los contratos de medicina son sus hijos, presidente. Andy y Bobby López Beltrán, desde el 6 de diciembre, hace 68 días aquí en Latinos presentamos las grabaciones del empresario Amilcar Olán, amigo íntimo de los hijos de López Obrador, exhibiendo cómo presionó a la gobernadora de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama, para que le diera millonarios contratos por medicinas, más de 200 millones de pesos. Los traficantes de influencia son los hijos de López Obrador. Las preguntas para el presidente López Obrador son sencillas. amil Carolán es íntimo amigo de sus hijos, sí o no. ¿Recibió Amil Carolán un contrato de 230 millones de pesos, nada más en el gobierno de Quintana Roo, por venta de medicinas? ¿Sí o no? Amil Carolán ha recibido contratos por decenas de miles de millones de pesos en dos bocas. Y en el tren Maya, sí o no, facilita las preguntas. ¿Por qué no las responde el presidente? Y de una vez aprovecho para ponerle sobre la mesa las preguntas del reportaje que transmitimos ayer en Latino sobre los otros integrantes del clan. Osterlen Salazar Beltrán, ¿es o no es primo de sus hijos, presidente? ¿Es cierto o no es cierto que Osterlen Salazar nunca había sido proveedor del gobierno hasta que usted llegó de presidente? Osterlen Salazar Beltrán, primo de sus hijos, los López Beltrán, recibió o no recibió de Pemex dos contratos que suman 190 millones de pesos. Sencillo. Que conteste el presidente, no hace falta que insulte, no más que consulte. Hoy la candidata presidencial de la oposición, Sochil Gálvez, dijo que el reportaje de Latinus evidencia nuevos actos de corrupción en la familia de López Obrador. Se exhiben con llamadas telefónicas y documentos oficiales a los primos de Andy, Osterlen Salazar Beltrán y Pedro Salazar Beltrán, negociando contratos millonarios con Pemex. El clan no solo son los López, ahora también son los Beltrán. Eso de primero los pobres quedó en el pasado. Ahora son primero los López Beltrán para que se investiguen estos hechos. O sea, que no quede simplemente en un reportaje periodístico y que sí se presenten las denuncias ante la Fiscalía y que en algún momento dado se investiguen estos actos de corrupción. Y pues todo esto desmienta lo que el presidente dijo de la honestidad. Es absolutamente falso. La senadora Kenia López Rabadán, panista, anunció que legisladores del Partido Acción Nacional van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue el tráfico de influencias que involucra a los primos de Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán. Estos 190 millones de pesos dados a los primos de los día? López Beltrán, por supuesto que configuran delitos. Tráfico de influencias. Concluya. Cohecho. Lavado de dinero. Vamos a ir a la F FGR porque México no puede seguir Concluya. aguantando un clan. Y vean lo que pasó antes de que Kenia López Rabadán subiera a tribuna. La panista estaba haciendo reclamos desde su curul y le apagaron el micrófono. Como siguió hablando... La presidenta del Senado, que es de Morena, Ana Lilia Rivera, le pidió que no levantara la voz, que esperara que terminara la sesión, y entonces la morenista decretó un receso. Pero la morenista dejó prendido su micrófono, sonó el teléfono fijo que está en su lugar, y escuche usted cómo se expresó de Kenia López Rabadán. En tanto se declara un receso. El Movimiento Ciudadano se habló de ruptura porque ayer Patricia Mercado dejó la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Márines. Dejó también la coordinación de esa campaña. Dijo que había decisiones que ella no podía defender. Hoy el líder de MC en el Senado Clemente Castañeda subió una foto para demostrar que hay unidad en su partido. Escribió: Aquí estamos las y los senadores de Movimiento Ciudadano listos para seguir impulsando las causas de México. Somos una gran familia y vamos a seguir trabajando en equipo por un futuro mejor para las y los mexicanos. Roberto Palazuelos, que aspira a ser senador por Movimiento Ciudadano, hoy fue denunciado por despojo. Lisbeth Romano, dueña de un hotel en Quintana Roo, presentó una denuncia contra el actor ante la fiscalía de la Ciudad de México porque presuntamente Palazuelos le quitó el hotel Yoga Shala Tulum en marzo de 2022. La mujer asegura que Palazuelos la hizo firmar con engaños unos documentos con los que posteriormente se hizo pasar como dueño del inmueble. Fuentes consultadas por Latinos afirmaron que el actor estuvo presente durante el despojo del hotel. Liz Romano denunció que desde entonces ha sido amenazada y teme por su vida y la de sus hijos. Oiga, no se puede perder si no la ha visto, ya está en nuestras plataformas la mesa de análisis de Latinos. Lorenzo Córdoba, Denis Dresser, Jesús Silva Gerson Márquez, Carolina Hernández Solís. A unos días de que inician oficialmente las campañas presidenciales, hablamos en la mesa de las encuestas y qué credibilidad tienen las encuestas. Puede ya ver la mesa completa en las plataformas de Latinos en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. ¿Crees en las encuestas? ¿Están vendidas? yo no hacer? creo que estén vendidas pero creo que es muy difícil leer el, o sea que es muy difícil que el termómetro de una, de una encuesta nos dé realidades porque son muy diversas a mí por ejemplo nunca nunca jamás en la vida me ha preguntado a alguien en una encuestadora eh, mm. por quién voy a votar de verdad nunca y estoy yo contesto mi teléfono para que sepan uh -huh. entonces creo que eh, hay, hay un riesgo dale, muy dale, dale para que te marque. <laughs> Este, y hay un riesgo ahí, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que es muy difícil tener una encuesta. Yo creo que le, la, estos números de las encuestas, justo como decía Chucho, le juegan en contra a Claudia, porque puede sentir esa certeza del 60%. Hay encuestas en las que tiene el 136% de la aprobación, ¿no? Entonces, con, esas, con esos números dices, pues yo aquí me siento, no hago nada. Datos sobre encuestas, alguna referencia sobre encuestas. Sin entrar en la, en la lógica si están cuchareadas o no, la verdad, eh, Primero. Históricamente, siempre en México ha habido una sobreestimación del partido gobernante. Siempre. Cuando gobernaba el PAN había una sobreestimación del PAN, cuando gobernó el PRI había una sobreestimación del PRI y ahora está ocurriendo. El problema es que ahora está ocurriendo esta sobreestimación, eh, digamos, de manera bastante, no solo consistente, sino bastante desarticulada. No puede ser. Está, parece que están midiendo las encuestadoras países radicalmente distintos. Si el único. Decir que una encuesta es correcta o no es muy complicado. Como los mismos encuestas, ustedes te dicen, estas son fotografías que van cambiando y qué sé yo. Pero la única manera de saber, de alguna manera, o de tratar de aproximarnos a, a cuánto asciende esa sobreestimación en términos reales, es medir las últimas encuestas que se pueden realizar en un proceso electoral con los resultados electorales. Me parece que son un, un instrumento, un elemento muy poderoso de la conversación pública que sí tiene que ver con las estrategias que trazan los eh, partidos políticos. Y en ese sentido, a lo mejor estamos, como dice Carolina, pues jugando en, a oscuras, que, que no estamos realmente jugando de acuerdo a lo que pasa en la cancha, sino con algo que estamos especulando en otra dimensión. Yo creo que las encuestas han sido utilizadas eh, en este gobierno para blindarse contra mala gobernabilidad. Cada vez que tú criticas al gobierno por, ya sea el tren Maya o por las 20 reformas o ir contra el poder judicial o la, un tema de inseguridad, todos eh, críticas con datos duros, pero, te responden, pero, ve las encuestas, el presidente, el es, presidente, el presidente, es, el presidente es muy popular, como si hubiera una correspondencia uh -huh. automática uh -huh. entre popularidad y buen gobierno. Cuando lo que hemos visto a lo largo del sexenio es este desfase entre la inmensa popularidad del presidente y ya que ves esas encuestas muchas a nivel granular, hay una desaprobación muy grande en temas medulares. A la gestión. El ejército mexicano por fin llegó a San Miguel Totolapan Guerrero donde integrantes de la banda de los tlacos presuntamente asesinaron a 16 rivales del cártel de la familia michoacana. Tardaron más de 10 horas en ubicar la zona de combate en la Sierra Alta del Estado. La Fiscalía Local informó en un comunicado que lo primero que encontraron fueron con los cuerpos de cinco hombres calcinados, que se inició un expediente por homicidio calificado y que continuaban la investigación. Después de ese enfrentamiento en redes sociales se viralizó un video. En el que supuestos integrantes de los Tlacos festejan su victoria y amenazan al presidente municipal de San Miguel Totolapan, el periodista Freddy Vázquez, a quien acusan de apoyar a sus rivales de la familia michoacana, a los que mataron. Desde el año 2022, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que encabeza el sacerdote Filiberto Velázquez, ha denunciado el incremento de la violencia en la Sierra de Guerrero y hoy lanzó una nueva alerta. Dice. Queremos anticipar a las autoridades que pudiera nuevamente ocurrir otro enfrentamiento en la región de Buenavista y Tetela del Río, ya que reportan que se encuentran rodeados, por lo que es importante la presencia de las fuerzas del Estado de manera permanente. De hecho, piden que se instale una base con elementos de las Fuerzas Armadas para prote proteger a la población. Frente a este panorama de violencia atroz en Guerrero, el presidente solo le dedicó dos minutos al tema. Sí, en una conferencia mañanera que duró dos horas con 38 minutos, la violencia en guerrero le mereció al presidente dos minutos con 15 segundos. Hemos vivido los días más violentos en un estado en el que el crimen ha provocado paros del transporte público por días en las principales ciudades: cierre de negocios, cierre de escuelas. Las ciudades se han vuelto pueblos fantasma por días. Chilpancingo, que es la capital, Tasco, Igualas, Iguatanejo, Acapulco. Han habido ataques con drones, niños a los que arman para volverse policías, cadáveres apilados como si fueran montículos, regiones en donde los sacerdotes tienen que negociar con los delincuentes la paz. Pero el presidente insiste en que su estrategia funciona y despacha el tema en dos minutitos. Hay ya un operativo en la región desde ayer. Son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos. Esto de acuerdo al reporte de las... 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio. Pero no tenemos eh, más información. Horas después, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, habló de un enorme complot internacional para desestabilizar el proceso electoral. Acusó que en este complot participan bots, supuestamente contratados por la campaña de Xochil Gálvez, para impulsar el hashtag de Narcopresidente AMLO como tendencia participa la agencia internacional Atlas Network que dice que protege intereses de empresas extranjeras en México y un grupo de líderes de opinión entre los que me incluyó dijo que el principal objetivo es afectar a Morena y al gobierno de López Obrador y a los gobiernos de izquierda en el mundo lo que sigue pues es el falso reportaje el montaje que hace eh, latinos sobre los ardillos, ¿qué es lo que está detrás? Hay una agencia internacional que se llama Atlas Network, una organización que se dice impulsora de políticas neoliberales. Una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, eh, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata. ¿Sabe de dónde sacó Mario Delgado toda esta mega idea de complot que me incluye? De un personaje, de un autor de la dictadura cubana. Sí, haciéndole eco a la dictadura cubana. Déjeme responder brevemente a esta metralla de mentiras de Mario Delgado. Ni Latino ni yo formamos parte de esta organización Atlas Network y, desde luego, no formamos parte de ninguna conspiración internacional que busque derrocar a gobiernos de izquierda en el mundo. Esta es una más de las mentiras de estas personas. Oye, ¿por qué estarán tan desesperados si dicen que van como dos mil puntos arriba en las encuestas? ¿no? Eso es lo primero. Segundo, el presidente sabe, su candidata sabe, Mario Delgado sabe, que la entrevista con el líder de los sardillos es real. Ya se los dijo la Fiscalía General de la República, su fiscalía. Ya se lo dijeron los obispos a quienes ellos avalaron para negociar con los cárteles la paz. Ya se los dijeron sus órganos de inteligencia. El señor al que entrevistamos es Celso Ortega Jiménez y es el líder del cártel de los Sardillos. Y dice que financió las campañas de Morena. No lo digo yo, lo dice él. Todo lo demás es un intento para distraer la atención de una creciente acusación que concentra toda la molestia social en un hashtag que se llama Narcopresidente Hablo y que el domingo le gritaron 100,000 personas afuera de su casa, afuera de su palacio, afuera de su oficina al presidente de México. Sochil Gálvez lamentó que a López Obrador le preocupen más los bots que la violencia en el país. Que esté más preocupado por las redes sociales que por lo que está pasando en Guerrero, en este enfrentamiento y que reconozca que ha dado instrucciones al ejército de no enfrentarse con los delincuentes. Por eso los delincuentes ya le tomaron el pelo o al, al, al gobierno en el sentido de que hacen lo que quieren con absoluta impunidad. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rechazó que su estado esté en llamas. Fue cuestionado sobre la situación en la entidad y sobre las acusaciones de Celso Ortega, el líder de los ardillos que le presentamos aquí en Latinos, respecto a sus vínculos con el narcotráfico. Félix Salgado Macedonio se trepó al discurso del presidente el mismo que copiaron la candidata Claudia Sheinbaum el dirigente Mario Delgado de que es un montaje y de paso se pronunció en contra de que los obispos estén fungiendo de intermediarios con el crimen organizado recurrió al argumento de que el líder de los ardillos luce muy joven en la entrevista y entonces habría sido un niño cuando los sobornos a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 le recuerdo que el obispo de Chilpancingo, que recibió el aval de López Obrador para sentarse a negociar la paz con el líder de los ardillos, ya aclaró que aunque se ve joven el personaje, pues ya tiene 48 años de edad. ¿Pero cuál es el señalamiento? No, ese es lo del montaje falso. Ese es un falso montaje, pero no es cierto. No es cierto. O sea, yo no vi, vi el... El montaje. Y no es, no es cierto. No, pues imagínate, si ese muchacho que está hablando este, se dio cuenta de eso en el 2006, ¿Pues ¿cuántos años tenía? 12 años, ok. Oye, ¿tú ves, eso es para tontos. Tú no, pero con, ¿tú? es que los obispos han convivido tú? con él, han eh, platicado con él. Ahí sí. es, es y tú, tú En este ojos. país. Puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Oye, pero ya no sabemos a quién representan. tú venías con, ¿No con buenos ojos que la gobernadora negociara con el narco. Claro que no, por supuesto que no. Félix Salgado Macedonio es el principal sospechoso de haberse aliado con los narcos para llegar al poder. Desde hace una semana le planteé aquí las preguntas para el presidente, se las repito. ¿El presidente mete las manos al fuego por Félix Salgado Macedonio? ¿El presidente puede asegurar que ni Félix Salgado Macedonio, ni su hija Evelyn, ni ningún mando de Morena en Guerrero hicieron ningún pacto, ni recibieron ningún dinero de las organizaciones criminales? Ojalá responda el presidente. Y no a mí, la verdad, que le responda a los mexicanos, que me hace una explicación de con qué dinero se hacen las campañas de sus políticos. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, después de dos semanas de que el servicio de transporte se suspendió como una medida de protesta de los transportistas para manifestarse contra la ola de violencia hacia ellos, el lunes reanudaron actividades pero no al 100%, los conductores redujeron los horarios, siguen exigiendo seguridad para trabajar. Este es su trabajo de la corresponsal de Latinus, Alina Navarrete. A todos nos afectó esto, este problema ¿va? de la inseguridad, de, pues quién sabe por qué, va, ¿Quién es, pues, cuáles sean los motivos, va? El servicio todavía no está al 100%. Ya estamos trabajando un, que será un 80%, porque nuestros salarios todavía no lo retomamos. Pues, no muy reactivación porque estamos con el miedo y con el temor todavía. Porque no está un 100% seguro que estamos laborando las 24 horas. El servicio de transporte público se reanudó en Chilpancingo con horarios reducidos por decisión de los propios conductores ante el temor de que vuelva a dispararse la violencia, a pesar de la tregua pactada entre los Ardillos y los Tlacos, los grupos criminales que se disputan el control del servicio en la capital de Guerrero. Las urbans locales y foráneas cubren sus rutas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, tres horas menos que el horario habitual. Los taxis que empiezan su jornada a las 6 de la mañana terminan a las 9 de la noche. Pues con el tiempo que tenemos, pues seguimos laborando igual. 9, 9 y media, pues a las 10 de la noche. Por lo regularmente estamos empezando a las 6 de la mañana, la mayoría. Pero hay unos compañeros que sí ya empiezan a las 3, 4 de la mañana. Empezamos a trabajar del día de ayer lunes a las, pues unos con temor, ¿verdad? a las seis otros a las 7. Las clases pues se recorrieron, las secundarias, el alumnado entraba a las 7, ahora entra a las 8. Y pues por lo normal ahorita en las tardes pues el servicio público ya para a las seis y media en general. La reducción de los horarios del transporte público provocó que también las escuelas de distintos niveles recurrieran a sus horarios y así evitar que tanto alumnos como el personal se queden sin unidades para llegar a sus casas. A pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que 600 elementos de la Guardia Nacional se sumarían al dispositivo de seguridad para los transportistas y la ciudadanía en un recorrido que hizo Latinos únicamente se vio a dos patrullas de tránsito en el centro y un policía estatal en una parada de colectivos frente al mercado de San Francisco. Seguridad en, los, en las salidas, pero nada más a veces, porque ya en lo que es la parte de aquí, donde llamamos el muro de piedra, pues ya no más está una camioneta de los estatales. Pues a veces vienen a dar la vuelta, a veces no. Tenemos el temor todavía de salir a trabajar. En realidad, ahorita estamos igual, además, cuando hay una situación. Aquí vivimos es cuando salen a renunciar los patrullajes y ahorita cuenta no hemos topado ni una patrulla o algo Los transportistas demandaron a las autoridades mayor seguridad en la capital para retomar su jornada completa y recuperar lo que perdieron durante la semana en que la crisis de la violencia paralizó a Chilpancingo. Si sí nos afecta a nosotros como, como choferes, pues es el sustento de todos los días a hacia nuestras familias y hacia nuestros hogares, pues que hagan su trabajo, ¿no? Para eso los pone uno ahí, para, para proteger a la ciudadanía y confiar en ellos. En Michoacán encontraron 11 cuerpos dentro de una fosa clandestina. Elementos de la Fiscalía Estatal realizaban labores de investigación en la comunidad La Noria, municipio de Tarímbaro, cuando hallaron los cuerpos de cuatro mujeres y siete hombres enterrados. Los peritos trabajan en la identificación de las víctimas. Hoy se dio a conocer el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y entre las cinco ciudades más violentas del mundo, cuatro son mexicanas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal realizó el estudio y por segundo año consecutivo la ciudad de Colima es la más violenta del mundo, con 140 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Segundo lugar, Ciudad Obregón, Sonora. Tercero, Puerto Príncipe, Haití. Luego, Zamora, Michoacán. Y luego, Manzanillo, Colima. Estas son las cinco ciudades más violentas del mundo. El estudio aclara que no se tomaron en cuenta las ciudades donde hay un conflicto armado o una guerra. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el Instituto Nacional de Migración. Los recursos, por aclarar, son más de 84 millones de pesos que supuestamente Migración adjudicó para la seguridad y mantenimiento de las estaciones migratorias. En este gasto irregular está la unidad de Ciudad Juárez, sí, donde en marzo del año pasado. Hubo un incendio que dejó a 39 migrantes muertos por negligencia de las autoridades. Los mantuvieron encerrados, asfixiándose. De acuerdo con la auditoría, algunas de las empresas contratadas por el Instituto de Migración no contaban con personal suficiente para las tareas de seguridad. No se comprobaron las condiciones en las que operan y en algunos estados ni siquiera se acreditó que hayan prestado los servicios contratados. Oiga, por cierto, hace un instante le reportamos que Claudia Sheinbaum se reunió con el hombre que dirige BlackRock, el fondo de inversión más grande y poderoso de todo el mundo. Hablamos de la importante señal que era esto para los mercados financieros. Acaba de salir un tuit de Sochil Gálvez en donde dice que también se reunió con Larry Fink, el CEO de BlackRock, puso cuando invierten los fondos de pensión de miles de trabajadores tienes la gran responsabilidad de hacerlo en países que respetan sus propias leyes y cumplen con sus acuerdos internacionales. Para construir el país que soñamos necesitamos recuperar la confianza en México. Gran reunión con Larry Fink, CEO de BlackRock. Así que vino Fink y se reunió con las dos candidatas presidenciales, tanto la del gobierno como la de la oposición. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está acusado de ser un narco-presidente, ¿sí? de usar al sistema judicial, de usar al ejército y usar a la policía de su país para proteger a los narcotraficantes y amasar mucho dinero. Estas fueron algunas de las acusaciones que se hicieron en la audiencia de presentación de argumentos del juicio en su contra en Estados Unidos. Lo señalan de haber facilitado el tránsito de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de sobornos. Los fiscales indicaron que Juan Orlando Hernández se asoció con el cártel de Sinaloa y permitió que el grupo criminal del Chapo Guzmán utilizara a Honduras para contrabandear droga traída desde Colombia. La defensa del expresidente dijo que la fiscalía no tiene pruebas creíbles de que eso haya ocurrido. El régimen de Vladimir Putin sigue extendiendo el sufrimiento en el círculo cercano del líder opositor muerto Alexan Alexei Navalny. Ya arrestó a los seguidores que le rendían homenaje. Ya está buscando a su hermano. Ya ascendió al subdirector de la prisión donde lo torturaron y donde dice la versión oficial que se murió de repente. Y ahora no le quiere dar el cuerpo a su mamá. Sí, no le quiere dar a la mamá de Naval ni el cadáver del opositor. La señora lleva desde el sábado exigiendo que le den el cadáver de su hijo para poderlo enterrar y las autoridades no se lo entregan. Ayer la señora fue directamente a la prisión cerca del Ártico, a donde habían mandado a Navalny, pero nadie le pudo decir dónde estaba el cuerpo de su hijo. Hoy fue a un tribunal a presentar una demanda para forzar al régimen que le den el cadáver. Así le exigió a Vladimir Putin que resuelva ya este asunto. Yo me a ti, Vladimir Putin. La resolución del asunto depende de ustedes. Déjenme ver a mi hijo. Hace unos días, el Ejército Ruso tomó la ciudad de Avivka, en Ucrania. Esto representó el mayor avance de Rusia desde hace nueve meses. Pero el blogue bloguero ultranacionalista Andrei Morsov denunció que el gobierno de Rusia estaba escondiendo cuántos muertos había puesto Rusia sobre la mesa para quedarse con ese enclave denunció que las bajas rusas habían sido mayores a las que se esperaban y criticó la estrategia militar de Rusia en Ucrania. Hoy a este bloguero lo encontraron muerto. Personas cercanas a él confirmaron que se suicidó luego de denunciar en su canal de Telegram que sus jefes lo habían presionado para quitar sus comentarios. Mientras hace todo esto el gobierno de Vladimir Putin, la canciller de México... La canciller de López Obrador, Alicia Bárcena, se abrazó y se tomó fotos con el canciller de Putin, con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El encuentro, que la Embajada de Rusia en México catalogó como una calurosa acogida, se dio en el marco de la reunión de cancilleres del G20 que tiene lugar en Río de Janeiro, Brasil. El Parlamento de Israel se pronunció en contra de la creación de un Estado palestino para poner fin a la guerra en Gaza, como propone en un proyecto de Estados Unidos junto con varios países árabes. Esto a pesar de que el Instituto para la Democracia de Israel reveló que el 44% de los ciudadanos israelíes apoyan solucionar el conflicto por la vía política. Los parlamentarios respaldaron lo que dijo esta semana el primer ministro Benjamin Netanyahu. De que si va a haber un acuerdo, este tiene que basarse en negociaciones directas, sin condiciones y sin imposiciones. Las hostilidades en Medio Oriente continúan. Hoy, un bombardeo israelí a una zona residencial de Damasco, la capital de Siria, mató al menos a dos personas. En Estados Unidos, los debates presidenciales no son obligatorios, pero sí son una tradición que lleva 48 años sin interrumpirse. En la Constitución no está especificado que se tienen que hacer los debates, aunque la Comisión de Debates Presidenciales ya tiene previstos tres debates entre septiembre y octubre de este año. Aún falta ver si los candidatos asisten. Porque en Estados Unidos hoy se especula si Joe Biden asistiría porque pues, sus capacidades para hablar en público se han deteriorado aceleradamente con los años. En cambio, el que ya está puesto para debatir es Donald Trump. Anoche en una entrevista con Fox News... El aspirante a la candidatura presidencial republicana, que la tiene casi en la bolsa, retó a Joe Biden a hacer todos los debates que quiera, todos los debates que sean necesarios y piensa que deben empezar ya. Dijo que rechazó debatir con los otros aspirantes de su propio partido porque iba demasiado arriba en las encuestas, pero que con Joe Biden sí quiere debatir. Por cierto, hoy el diario Financial Times publicó en su primera plana que la campaña de Donald Trump empezó el año con 200 mil donadores menos en comparación con su campaña presidencial anterior. El Financial Times indica que esto podría deberse al cansancio que tienen los donantes de los constantes pleitos legales de Trump. Hasta ahora Biden ha recaudado más millones de dólares para su campaña que los que ha recaudado Trump. En España, miles de agricultores y ganaderos paralizaron Madrid para reclamar a las autoridades mejores condiciones de producción para el campo. Avanzaron con cientos de tractores y vacas hacia el Ministerio de Agricultura. Hubo encontronazos con la policía en la calle de Alcalá, donde miembros del equipo antimotines arremetieron contra manifestantes mientras los tractores intentaban romper el perímetro policial. Se reportan al menos dos detenciones y diez personas heridas, cinco de ellas policías. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mañana aquí les esperamos a nombre de todos los que hacemos este programa. Soy Carlos López de Mola. Muy buenas noches.